Hoy en la historia patria. 24 de mayo de 1856. En medio de la tragedia social causada por la epidemia del cólera, el Boletín Oficial, órgano de información del gobierno de la República, anunciaba la disposición y calendarización de la Comandancia General del Ejército para cumplir con los pagos de salario de los oficiales y soldados luego de su regreso de la batalla de Rivas. De esta forma, el presidente Mora mostraba su solidaridad con los héroes de la guerra, heridos e ilesos en su doble y angustiosa situación: enfrentar el cólera y el no contar con su pago mensual.